Coño, bien buena que está, mira. Mira, la primerita, primerita. Laura, mira, en vivo de todo color, amigo mío. En vivo de todo color. Para después. Ya. Yeah. Very good this morning. Ya. Yeah. I got it, my friend. I got it. Ya. Yeah. It's coming, it's coming. Te mando a Paco, parece. ¡Mamá, es rompe! ¡Europa, familia de ahí, es mapita, papote! ¡Míralo! ¡Es una cosa! ¡Ahí te cuenta, papito, papote, con la banqueta llena esa de agua con sardina! ¡Va a ir para atrás, para poder tirarle! Para coger la cuberita, para coger la cuberosa. Dale, que me está sacando el aire. Puente, amigo mío. Y un clase paquete sacado aquí abajo el puente. A su escopeta, miren eso. No, no, pues por medio de abajo el puente, papito, papote. Vaya, para que después no me llegue donde dije. Apúntalo. Hola, 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 pescadores, amiguitos míos. Vemos de nuevo a la travesía, a las andanzas. Raúl, Raúl, volvemos de nuevo. Que ustedes me están preguntando, Raúl, Raúl, ¿cuándo vamos a pescar a los puentes? Bueno, estamos de nuevo, amigo mío, estamos de nuevo. Estamos acá en la bella ciudad de Hollywood. Estamos en el área que se llama Dania Beach. Y entonces, acá las cosas nuevas que han pasado de la última vez que vine ahora es que acá en Dania Beach, Ocean Park, ya puedes aparcar. En tu carro lo puedes pagar, tal vez siempre lo tuvo, pero ahora fue que yo me di cuenta que acá esta es la locación y pues vas usando la aplicación, se llama Pay by Phone. Entonces vas a la aplicación, puedes pagar. La ventaja que tiene, que no tienes que estar como yo, que tenía que estar viniendo cuando se formaba el corretaje, tenía que estar viniendo para acá a el tiquecito que tienes que volver a poner el carro y virar. Entonces estaba en esa historia, ya eso no pasa. Otro dato importante, no quiero poner chapa de nadie, los carros, como están viendo ahí, están, te lo recomiendo aquí, siempre estar de frente con el fondillo o con la chapa que se vea para el inspector, el policía o whatever, la persona que sea. Entonces siempre la chapa tiene que estar visible siempre a la calle. Tú parqueas de frente, si parqueas de espalda te pueden poner un ticket. Y ahora esto es nuevo también, menos gatitos de seguridad que estuve viendo por acá. Se ve bonito, está todo genial. Así que Raúl, Raúl, para que después no me lleguen a decir, estamos acá en la bella ciudad de Dania. Veremos cómo nos va hoy en el puente. Ya veo a la gente con sardina tirando por allá. Vamos a ver que nos agarramos. Así que Raúl, Raúl, deja la chacha, deja la chacha y empieza a pescar, papito, papote. Así que dale, que vamos para allá, que esta aventura comienza, amigo mío, comienza. Bueno, amiguitos míos, ya hemos aparcado el carrito carrote. Entonces vamos a... Aquí tengo la NE, importante, Raúl, Raúl, la NE del puente. Tengo la mochila, mi mochila, la GoPro. Yo... 4 bares de pescar, en teoría son 3, una para coger carnal y la otra para pescar. Nunca he tenido problemas, pero por allá arriba, por el norte, sí me dieron problemas, así que bien importante. Yo cojo una solamente que para coger carnal y las otras las que cojo para pescar, y le voy acomodando de más de más. Entonces, lo que siempre trato de hacer, Raúl, Raúl, bien importante, amigo mío, bien importante, bien, con todos los amigos que están parqueando así el carro, es la manera correcta. Cojo por ahí. Entonces, bueno, aquí tenemos las cosotas, el carrito, las varitas. Y entonces nada, esto es como digo, candela, candela y pica pica. Vamos a ver, amigo mío, vamos a ver cómo nos va la jornada de hoy. Ahí hay sardina acá en el puente. Llevo mi... Vete acá, Juana. Vete acá, momento. Importante, amigo mío, importante. Cubito, cubito, amigo mío, cubito. Que adentro tengo otras cositas, las bombitas, eso es importante. Voy a echar la carnada. Y acá en el pie hay agua salada. Vamos. Que la puedes estar echando. Y que Raúl, Raúl, para que después no mismo te dije, vamos. Estamos acá en el pie de Dania. Ah, y para la gente que me estaban preguntando, para la gente que tiene limitaciones físicas motoras, acá en, como están viendo, esta rampa te permite venir con una persona con discapacidades físicas motoras, pueden venir por acá. O limitaciones. Pueden venir por acá y puede estar yendo con su silla y demás, y puede agarrar y puede venir aquí a pescar. Dale, amigo mío. Esto es candelita, candelota. Recuérdate que piedra hay que pagar la entrada. Está el visitor y está el que va a pescar. Y a la vez que paga la entrada, el pie te permite pescar. Estás pagando la licencia para poder pescar acá.
Entonces, están comiendo sardinas. Vamos a pescar ahora, voy a caminar primero. Entonces, vamos a ver. Bueno, good morning. How are you? To try to fishing. It's different. Thank you so much. Ay, papi, mira acá. Acá. Eso es lo que no puede soltar de la mano. Thank you so much, my friend. Good morning. Okay, it's only here. Yeah, I know. Thank you so much, my friend. I need to take the water first. And then I come back. Un detalle importante, amigos míos, acá en Dania Beach Ocean Park está esto que dice no potable saltwater. Eso significa, porque muchos pier siempre pasó lo mismo, que tengo que estar tirando el cubito de más. Aquí, evidentemente, fueron más conscientes, hicieron esta bomba que estás viendo, lo que está haciendo es jalando el agua de abajo y te pone eso ahí. Ya con eso resolviste el problema de que el saltwater. Yeah. It stops it from going in. Ay, sorry. Both of them. No, don't get too close. You gotta get away. Yeah, yeah. See that one too? Yeah. Entonces, lía eso que está viendo ahí, el agua salada que está viendo ahora, él me está diciendo. Buenos días. Él me está diciendo de que la manguera estaba obstruida. Entonces, quitando el estroco a la manguera. La manguera está obstruida, como está viendo. Ahí está echando el agua ahí, Raúl, para después no me llamo a ti. Agua salada, amigo mío, agua salada. Ahí te lo estás diciendo. Para detallito, detallote, para que después no me llamo, te dije. Dale, que estoy candela. Estamos cantando. Ahí sardina por abajo. Vamos a estar tirando. Si tenemos algún robalo, Jack, seguro va a estar comiendo por abajo. Vamos a estar probando a ver qué podemos agarrar ahora por la mañana. Primero estaremos tirando por el bajo. Después nos iremos para atrás. A ver si cogemos unas cuberitas, a ver qué podemos estar agarrando. Así que dale, que la mañana está bonita. Esperemos que no nos coja la lluvia. Así que rau, para que espero me diga. Echando agüita para coger carne, amigo mío. Agüita para coger carne. Dale, para que pues no me diga que no te dije. Raúl, qué cosa, estamos acá en Dania Beach Ocean Park en el pier. Estamos usando, qué cosa, vamos a coger sardina. Sí, Raúl, sardina. Vamos a estar usando los Sabikin Rig. Siempre te recomiendo, número 4, fíjate el brand. Este felizmente lo puedes estar encontrando desde Rio Hooker. Puedes estar encontrando aquí, esta cosita. Ahí lo puedes estar encontrando, desde Rio Hooker. Vamos a estar armando. Vamos acá, tengo una vara, esto es un Shimano Siena 2500 con una pen escuadrón, acá hace una vara liviana, necesita algo liviano para poder estar haciendo esto, amigo mío. Entonces, principio básico, siempre parecen tontos, pero no lo voy a coger nylon, pasarlo por todos los huequitos de la anilla, pasarle el nylon, bien importante, Raúl, para que después no metas la pata, mete la anilla porque están acá agarrando sardinas. Entonces, vamos a pasarle la línea por todos los huequitos. Después que pasa la línea por todos los huequitos, viene, qué cosa, Raúl, el sabiki. Sabiki, viene el paquetico, no botar, no contaminar, amigos míos. Entonces, el paquetico sacamos, ve que viene con dos. Uno que tiene el quitavuelta con una presillita, y el otro el quitavuelta normal que se va a la línea. Este que tiene la presillita, ahí donde vamos a montar, qué cosa, Raúl, nuestra plomada que vienen, normalmente vienen con unas argollitas, además, así lo vamos a montar. Entonces lo enganchamos ahí y ahí ya lo tenemos montado de esa manera. Ahora, con cuidado para no tener accidente o incidente, entonces vamos sacándolo poco a poco del cartoncito. ¿Ves cómo va haciendo? Mira, ya se me engancha. Entonces, poco a poco lo va sacando ahí y ya tenemos el cartoncito. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya te enseñé, te hablé que teníamos el quitavuelta o el destorcedor. Lo tenemos sin nada, ese es donde va nuestra línea, y los cubanos le llamamos barril sencillo, que no es más que darle varias vueltas al nylon
varias vueltas al nylon, rau, rau, para que después no me llevamos de ellos, ven para acá, para puto, para pote, bueno, le da vueltita al nylon y lo pasas por el huequito este que dejamos adelante, de donde pasas del doble, y así, de esa manera. Bien importante, la pinza, amigo mío, compañero e inseparable de un pescador, la pinza, porque si no toca los dientes y después cuesta violento. Ya ahí lo tenemos preparado, ya tenemos la cosita, tenemos la vara, vamos a recoger un poquito ahora, la tenemos ya lista, vamos a empezar a coger carnada. Entonces, ¿qué es lo otro? Vamos a buscar, ven como toda esa gente nos está ahorrando el trabajo de salir a montearla o a buscarla, porque ellos la están buscando ya. Entonces, como siempre le digo, tira, empiezas a buscarla en diferentes posiciones, la empiezas a estar buscando, movimiento suave, que es el secreto de esto. Ahí estamos pegados, ¿ves? Ya la hemos sentido, como bien. Si cojas una, cojas dos, cojas tres, el tema es ir sacándolas y poco a poco. Tiene muy buen tamaño. Como ven, esta satinita tiene muy buen tamaño para las cuberitas y demás, demás. Esto está primera limpia. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí está viendo la satinita. La satinita escamúa por el puntico ese negro que tienen ahí. Y acá tenemos nuestro cubo y ahí la vamos manteniendo viva. Entonces, ese proceso lo vamos ahora a hacer varias veces hasta que tengamos unas cuantas suficientes que podamos a pescar. Entonces, si en caso que esté pescando y demás, veo movimiento de tiroteo para aquí, para allá, evidentemente allá atrás no han agarrado nada. Bueno, allá atrás, estoy viendo un señor que pegó algo, parece. Estoy viendo por el final, pero bueno, en principio vamos a seguir cogiendo carnada. Entonces, vamos tirando. Como no estoy poniendo plomada fuerte, ya que estamos cerquita y no hace falta. ¿Ves? Mira, ahí estamos, ahí la hemos pegado. Ahí hemos cogido de nuevo. ¿Ves? No hace falta. ¡Homo! Sardinito español. Entonces, esta se le llama en española, para llamar de alguna manera, porque son las largas flacas, ¿ves? Esa sardina así se le llama sardina española. Abacú. Este se ve muriendo de poco, pues se me ha escamado un poco, pero bueno. Entonces, seguimos. Esas manchas oscuras ahí, no sé si logré ver la cámara, están abajo, son ellas. Entonces, mover un poquitico y ve, hemos sacado, hemos tenido. Ahí está entrando la. Es nunca robarlo, por eso ya están haciendo eso ahí. Entonces, seguimos de nuevo. Cogiendo la carna. Entonces, ve, movimiento suave. Ve, ahí hemos agarrado. También, ve, sabí que es infalible. Esto es el río Júcar, amigo mío, el río Júcar. Espérate, tírate. Y si nos van a sardina. Tírate. Tan especial la satinita esta. Especial están. Hay que garantizar porque no sabemos si después la satina va a estar aquí, se va a ir y demás, demás. Entonces, ¿ves? Ahí estamos, mira. Ahí estamos. Seguimos agarrándola, amigo mío, seguimos agarrándola. Mira, esta está más grandecita. Ahí seguimos agarrando. Se ha enredado por la punta, ya se desenredó. Entonces, ves, eso negro que están viendo abajo, esto es sardina. Entonces, ves, movimiento suave, lo hace falta, ves, ya estamos pegados. Movimiento suave y la hemos agarrado. Movimiento suave, puede ser que se te caiga una, se te caiga dos, pero bueno, no importa, amigo mío. El secreto de esto es echar la mayor cantidad de vivas posible, que la vayas teniendo ahí, garantizando carnada, porque se forma un tiroteo. Que ahorita lo más seguro se van a formar y puedas estar agarrando pececitos, pecesotes. Entonces, ¿ves? Ahí seguimos agarrando ese tío. Ahora sacamos dos. ¿Ves? Y la hemos seguimos agarrando, amigo mío. Agarrando sardinita, sardinota. Y así, amigo mío, ese es el principio, para no machachar, además, tengo una bombita, ahorita le pongo dos, cuando tenga esa cantidad de cosas, de río Júcar. Bueno, nada, y tenemos la varita, como está viendo, así que nada. Ah, me perdió. That's what I do anyway. Yeah.
¡Primer robalito, amigo mío! ¡Primer robalito! Sí, sardina y bastante. Gracias. Amigo mío, bueno, anda la cosa. Vamos a estar montando, ¿qué cosa? Vamos a estar tirando sardinota. Entonces, que tenemos unas cuantas, las hemos cogido en la entrada del pie. Entonces, a ver si podemos coger un yellowtail, una cosa así. Bueno, nada. ¿Qué vamos a estar usando? Aguanta ahí. Bájate. Vamos, coge por aquí. ¿Ya? ¿Duro? Ya. Así, mi amor, para que quede recto. Entonces, amigos míos, estamos usando una plomada 2 onzas. Plomada 2 onzas. Y lo estamos usando, Reinaldo Lille. Sería con aproximadamente 30 40 libras. Esto es un suelo número 2, la Victor Hook. Entonces, es un anzuelito chiquitico, chiquitote. Estoy buscando candela y pica pica. Puedo tirar un suelo más chiquito, lo estamos probando. Vamos a ver qué puede salir por ahí. Regulamos un poco el freno. Así me gusta a mí. Entonces, vamos para allá. Vamos a buscar. A buscar la caga que cae en casa de la suela. Ahí la tiramos. El freno lo abrimos. Como siempre, la recomendación: la anilla en el muro. El veo libre para en caso de que salga, va a sentir que sale la barra. Entonces, así ya lo tienes seteado, tienes preparado y vamos a estar preparando otro setup, pero para tirarlo acá de orilla. Sí, Raúl, vamos a estar tirando, buscar aquí abajo, siempre en estas curvas acá abajo siempre se mete la cubereta y vamos a tener el sistema Knock Rig, que sería el plomito pequeño, como una onza, algo así, con el anzuelo directo. Y vamos a tirarlo en la parte de abajo del puente para buscar cubereta o mango snapper, como lo conocen la gente. Entonces, y tenemos otra vara, pues si las moscas se forman el tiroteo, tirar algo más grande por allá en caso de que vengan las iguaguas o otras especies que vengan pasando. Así que dale, está violentico. Raúl, te voy a enseñar cómo preparar para coger cubereta. Tengo una vara, esto es demasiado para eso. Esto es una vara más liviana, esto es un pen SS 6500. Esto es demasiado, con una vara como la base G. Entonces, tengo una línea, que es lo principal, la línea. Esto es un 12 libras que me encanta a mí. Y entonces ese es el arreglo que vamos a estar enseñando ahora, que es un plomito. Esto es como un cuarto, una cosa así. Porque aquí no hay corriente, no hay más. Tenemos un anzuelo circular número 2 o número 3, 2-0 o 3-0. Bueno, esto es un 2-0. Entonces, le damos vueltecita porque aquí el secreto de este se llama knock rig. El knock es como de tocar, entonces el arreglo de tocar. El plomo siempre va a estar arrestado al piso y un sitio que quede lo más a fondo posible la carnada. Entonces, aquí hablamos, ahí ya tenemos ya preparado el nudo, como lo hicimos. Entonces ahora vamos a estar preparando. Entonces, vamos a buscar ahora la sardinita. Ven, sígueme ahora, por favor. La cámara. Sí, entonces. Ve, son sardinitas chiquiticas, amigo mío, sardinitas chiquiticas. Es lo que estamos buscando ahora. Entonces, esto la vamos a montar ahora por el narigoncito, amigo mío, narigoncito. Se monta por el narigoncito y así vamos ahora a tirar por debajo del puente. Que es el secreto, para tirar debajo del puente, debajo de las columnas, es donde vamos a estar tirando y vamos a estar esperando a ver qué sale. Así que dale, deséame suerte, amigo mío, deséame suerte. Bien buena que está, mira, la primerita. Raúl, mira, en vivo de todo color, amigo mío, en vivo de todo color. Para que después no me digas que no te dije, vamos. Esto está violentico, está fuera de medida, pero para el tutorial está bueno. Entonces, epa. Tata, ¿cuál es la regla que está? Mira, ya. Entonces, vamos a estar midiendo, amigo mío. Vamos a estar en vivo, la primerota, Raúl Ropa. Espero que ya no te dije. Ven para acá. A ver, aquí. Ya. Evidentemente, está chiquita. Tiene que tener 10 pulgadas. ¿Ves? Está. ¿Ves? Está como. ¿Ves? Le falta un cuartico. Para llegar a las 10, entonces va a estar legal. Así que, ¡para agua, amigo mío! ¡Para agua! ¡Violencia! ¿Viste? Para después, mío, te dije. Dale, Raúl, damos, cogemos y soltamos. Que esto es candelita, candelota. Mira, Raúl, mira cómo está montada. Mira cómo está montada esa tinita. Y mira el plomito chiquitico. Estamos tirando para abajo el puente, amigo mío. Están comiendo de abajo. Entonces, tiramos. Pegamos las columnas. Dejamos caer. Ese es el secreto, dejarlo caer. Y sentimos que está a fondo. De ahí a fondo y esperar nada más que ahí ve que ellos le metan el piandazo y salta mandado. Ahí están comiendo.
la columna. Sí, eh. Factor que vayan a coger ese justamente, ¿no? Sí. Vamos, vamos. Vamos, lo pegamos. Vamos, esta cita le ya creo. Rau, rau, vamos. Mira, papito papote, mira, papito papote, rau, rau. Papel mío, dije, papito, aquí está. Esto no es falla, amigo mío. Si él las tiene, de rau, rau, le toco sobre pesca. Esto es infalible, amigo mío, infalible. Sorry, my friend, I speak to the people in Spanish. No, no problem, go ahead. Okay. You keeping it? I think, you know. Huh? That, no, I keep it for eat it, but I don't have it, the side. I think you don't have it. No, this is, bueno, ya, y sabe, miren, amigo mío, lo tiene más de 10, así que la primera que se va para la casa, amiguito, más de 10, así que vamos para la casita, la casota. Raúl, Raúl. Yeah, that's right. Pa' caldero se va, amigo mío, pa' caldero. Come. Dele, mi capico, lo están metiendo ahí. De la mujer de hoy, voy a ir con bullo y tú. Sorry? Pedazo. En la sardina viva. Claro que no la tocan. Aquí es muerta, aquí es viva. Entonces, Raúl, Raúl, espérame yo. Pon el teléfono, mamá. Y conecta la batería, no. Entonces, Raúl, Raúl, vamos al agua, amigo mío, al agua. Y de regreso al agua, amigo mío. Lo que no tiene medida, se regresa, amigo mío. Se regresa. Bueno, estamos vivos.
mío, mira, amigo mío, me está preparando. Salina, pues, plomita de número 2. Vamos para allá de nuevo, vamos a lanzar. Hemos agarrado el primer paquito para el gote. Y ahora vamos para el segundo, vamos a ver. Sabemos buscarse a la suegra. Montamos, vela abierta, es importante. Vela abierta. Dejamos el truco siempre. La anilla en el muro, bien importante. Es vela abierta. Y entonces, nada. Seguimos, mío mío, ese truquito para poder preparar para el pack de snapper, mamá. Anzuelo número 1, número 3, aquí en Dani Avicio Champar. Un Reinar Olíder de una 2-3 pies, uno de unos 40-50 libras. Anzuelo Victor Hook, Raúl Raúl, importante, amigo mío. Para que después no me diga que no te dije. Victor Hook, lo estamos usando. Victor Hook, no fallan, no fallan. Para que después no me diga que no te dije. Dale, que tú estás violento. Vamos, creo que está bueno. Mira, amigo mío, otra más. Otra más. Esta está chiquita. Hay que soltarla. Voy, mi amor. Sí, chiquitita. Claro, no, está salvable. Está muy atrás, no lo puedo sacar. ¿Sabes qué? Vamos a soltarlo. Vamos, al agua, amigo mío. Es preferible. Para poder salvarlo, porque está haciendo usted difícil, ¿no? Tengo miedo que se muera. Dale, Raúl, ropa, espero me llevo a ti. Dale, que esto es candela y pica pica. Vamos, vamos. Vamos, a ver, mira. ¡Vamos, que te la bueno! ¡Míralo! ¡Qué trazo! Este lo cogimos, lo cogemos. Vamos, otro más para la casita de la casota. Este otro más. Come on. Ponte ahí. Vamos, montante, por favor. Mira, amigo mío. Vamos a chequear medidas, pero esto está. Está legal. ¿Ves? Estamos pasados. Vamos a ponerla acá, pero juraría. Estamos pasados. ¿Ves? Estamos. No queda. Bueno. Y si agarramos cola, pero estamos 10. Entonces, vamos a soltarlo para estar sin susto. Vamos a estar sin susto, mejor soltarlo. Vamos a soltarlo al agua. ¡Apúntalo! Esa es la cosa. Dale, que lo estamos retornando al agua. Vamos, este sí creo que está bueno. No fallo, papo, no fallo. Damos una tras otra, una tras otra. Vamos a ver si tienen las 10. Que Italia traiga la regla ahí. Para estar sentencia. Entonces, vamos para acá. Vamos. Vamos ahí. Por debajo, ¿ves? Está aquí en cero y la punta de la cola, ¿ves? Está ahí, no llega a las 10, por lo tanto hay que liberarla. Otra más, que Raúl, Raúl, para el agua, mío mío, para el agua, candela y pica pica. Vale, así me enchufan al suelo. Oh, linda comida, estaba bueno. Otro. Ese se cayó. Vamos a ver. Ese se cayó, parece. Vamos para allá. Oh, satinita, amigo mío, satinita, satinita, escamúa, arreglo, knocker rig o, ¿ves? El narigoncito. Venga, amigo mío, por el narigoncito. Y un plomito, ¿ves? De un cuarto, de onza. Nylon directo ahí.
y debajo del puente lo estamos tirando. ¿Ves? Debajo del puente lo estamos tirando. Dejamos que camine. O sea, que el, sentimos que es a fondo. Es a fondo el plomo. Y entonces ahí ya lo que tenemos la línea en la mano esperando. Yeah! Very good, the small one. Yeah! I got it, my friend. I got it. Yeah! It's coming! It's coming! Tremendo apago parece. Moto, que se rompe. Pero mira, te dije, papito, papote. ¡Míralo! ¡Esto es la cosa! Paraguas, amigo mío, paraguas. Victor Hook, Victor Hook. Esa es la cosa. Perfecto. Victor Hook, amigo mío, Victor Hook. Raúl, raúl, espero mío de ahí. Para que después, amigo, no te dije. Paraguas, amigo mío, paraguas. Lo que no tiene medida, paraguas. You see it, I see you. No, beso de verlo. Para que eso tenga 18, hay que echarle pienso. Sí, yo sé, por el amanecer. Porque durante el día es bien, es para atrás donde uno lo siente. Entonces, secretaria. Oh, yeah, because yesterday he went home with La gente va a decir, por Facebook, mira qué románticos son. Maragüita. La gente va a mirar en Facebook qué románticos son. Sí. La gente va a decir, mira. Ese es Raúl, mira. Sí, pero viste, todos viste la antigua sacada por los chiquillos. Vamos para allá. No, no, no. Hay gente ahí. Esto es un caramelito, lo voy a tirar para abajo. Esto es un caramelito. Un caramelito caramelote. Como estos son los que hace falta todos aquí. ¡Cómo! Yeah. This is a snapper, mate. A ver, voy a parar la otra vara también. Ahí va. Mira, es tilted completely. This is tilted. Ah, yeah. Good morning, good morning. ¿Dónde la sardina está adelante? Yo sé, Good morning. Good morning. Good morning. My friend, I have a question for you. So, it's serious, I have my license. Well, because I tried to have the people in Spain speak in Spanish. When you go to the pier, you can't allow, you asking the person, please, you can open the cooler or you can go through and you open the... You can please, or you can do, you don't need asking. Yeah, if you're fishing, if you have, then okay. I don't have to ask, I can just... You can do. Mm-hmm. But the good part, you say, good morning, I can go, no. A lot of times, yeah. We okay. try to do okay, that. Okay, okay. Because out here, in Juneau Pier, the officer have been very aggressive, and then, blah, 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 blah. They say, hey, my really? Friend, yeah. Describe him to me. Yeah, because, no, he's young, but more beer.
The guys come, you know, in Juno Pier. It's going very bad. Juno? Juno Pier. He's going boom, boom, open. You say, hey, my friend. Oh. Calm down because, you know, I know something here. I pay everything. So you say, hey, because something is tough. Hey, please, when you move it, on they check it out. When you do the stuff, on they check it out, bro. No? He said, ah. Yeah, that's not good. Yeah, I know, I told you, so here's the police is representing you. I advise you what you need to do, and that's it. I think the next month I have a show because I have a... What happened to your finger? Ah, this is, what do you say, the... Ingrown hair? Yeah. Bam. Yeah. It's there, but right now it's good. So, I turned the speaker, my channel is in Spanish, I turned to learn the people show with the... What is the procedures? Mm-hmm. How about the police when the people go on the pier? So be nice. You know? Yeah. And the other question, when the people go this pier, I asking the lady, he say me, you pay here, you know, pay for fishing. So you pay only for the access, not for the they get the license. When you pay the pier there, you need the license to fishing here? No. No. When you're on the pier only, you don't need the fishing license because the pier covers it. Uh-huh. And the other point, when you fishing a snook, you need the license to get the permit, get the listener. Oh, good point. Thank you so much. This is the point. Thank right. you so much. Good luck, you got it. You guys are getting, uh-oh. How are you, sir? Este está fuera de medida, para atrás. Raúl, esto ni lo mío, a ver, esto no voy a las 10 más nunca. Para agua, amigo mío, para agua. Pero amigo mío, no puedo agarrar la pelea, pero bueno. Salió en esta varita, está chiquita, hay que soltarla, otra más. Estamos acá, un fight con la cubeta. Gracias, tengo ahí. Yo cojo siempre en el medio puente. En el medio puente cojo la... Gracias. En el medio puente yo cojo la... Algunos robalos, pero no he visto jihuahua todavía, para el agua como está. Y la cantidad de sardina que hay para que vuelva jihuahuita aquí. Ahorita llega, ahorita llega. Sí. Pasa que cuando llega la sardina se va. La jihuahua, claro. Sí, claro, ya la saca. You like? Yeah, it's good. Thank you. You're welcome, my friend. Problema es que... Mira, le metes Stingray ahí. Ya vi el plomo ya. Atrás lo que estoy cogiendo son cuberitas y pacos que están saliendo. Eso es lo que hago yo. Yo me preparo para eso porque ya se acaban de salir. Sí, es lo que estaba cogiendo. Cuberitas y paquetes es lo que estaba cogiendo de atrás. No ha salido más nada. Yo estaba pegado a ver si salían jihuahua, pero nada. El robar está pesado. Ahora se abrieron, van a coger la atrás. Voy a estar un rato nada más, después me voy. Voy a coger dos o tres cuberitas para el video y ya. Ya no hace falta más nada. Voy a pasar el rato. Ya esto es noticia vieja para mí, pero bueno, voy a pasar el rato. Ahí sí quería ver cogido, si puedo coger una jihuahua, que es la pelea más fuerte, pero. Vamos ahí, atrás que se puede agarrar. La parte que nadie te cuenta, papá. La gana en la parte de adelante del puente.
y el pescado buscando al final del puente. Raúl, Raúl, la historia que nadie te cuenta, papito, papote, con la tanqueta llena de agua con sardina, para ir para atrás, para poder tirarle, para coger la cuberita, para coger la cuberota. Dale, que me está sacando el aire esto. Puente, amigo mío, ¿qué clase de paquete he sacado aquí abajo del puente? Para su escopeta, miren eso. Raúl, Raúl, pues espero medio debajo del puente, papito, papote. Vaya, para que espero medio, no te dije. Apúntalo. Apúntalo. La sardinita para acá, nota. Raúl, Raúl, para que espero medio, papi, una foto. Mira eso, Pepo. Aquí. Vamos, vamos aquí para que la gente me vea. ¡Míralo! ¡Parguito, pargate! Vamos allá. Horizontal ahora. Ya, no, no. Raúl, Raúl, para que espero me llevo a talle. Vamos a liberarlo ahora. Parguito, pargote. Debajo del puente, papo. Debajo del puente. Este es tercero el día ya. Con aguacero incluido. Vamos a liberarlo, mío mío, vamos a liberarlo. No puedes llevártelo, ese no. No, papi, no, ojalá. Si no me tiran preso todo el mundo. Tiene que ser 18. Correcto. ¡Para agua, mío mío, para agua! Violencia. Debajo del puente, papo, cose loco. Debajo del puente me comió con la sardinita. Dale, candela y pica pica. Oh, vos también puedes decir. No, mira. Parguito, pargote. No, Rabi Rubia, ya lo tengo. ¡Vamos! Que creo que está aquí, pues. Creo que está aquí, pues, papito, papate. ¡Hielo, Teo! Hey. Come here. Stay your spot that you were in yesterday. Yeah. Esto que ahora no happening, I'll say. No, amigo mío. ¿Cuánto? No, tiene 12, tata. Tiene 10, llega 11. 11, tiene 12. 12. Para el agua, mío mío, para el agua. Este sí está bueno. Vamos, que este sí está bueno, papi. Otro pago más, papi. Otro pago más. Ya. No, este sí está bueno. Un pollo. Oh, qué grande está. Este sí está bueno, tata. ¡Míralo! Creo que. A ver. Creo que estamos aquí, pe. Creo que estamos aquí, pe. Ay, no, me faltó un poquitico. Ah. Más o menos. Más o menos. Ese está bueno, buenísimo. Ya yo estoy cansada de cogerlo. Lo tengo que tirar para atrás. ¿Y eso, cabrón? 17. Sí. Oh, una de... pulgada menos. Ah, hay que, wow. Déjame soltarlo. Ahí sí es peor. 17. Dice que cogió. Coge la tijera ahí. Coge la regla. Vamos a ver, hay que soltarle. Tengo que cortarle la línea, pero vamos a meter. No, no, no sabe, pero I need the, only for my video, recorder. Era Raúl, Raúl, para que espero me donde dije. Mira, 14 y medio aproximadamente. Como es diario, 14 y medio. Punto de vaca, casi 15. Ahora lo vamos a retornar. Vamos a retornar. Mira, está demasiado embuchado. Vamos a cortarle. Tata, coge aquí. Pongo ahí la cámara. Entonces, lo hacemos ahí para no dañarlo. Pues, lo cortamos aquí, ¿ves? Lo más pegadito. Fíjate. Y entonces voy a retornar. Ven para acá. Levanta conmigo. Entonces, va para la agua. Eso es lo mejor. Cuando está así, córtale, vete al suelo para que no lo bañe. Raúl, Raúl, dale, que tú estás violentico, violentote. Ahí vamos, ahí vamos. Este está bueno para saltar. Sí, pero. Ya la lástima, ahora voy a soltarlo. Oh, that's when they wrapped you? Yeah. That's the one they wrapped up. Twice and it's still came up. Oiga, Daniel, Daniel, bicho. Vamos.
de cosas hay. En vivo todo color, amigo mío, en vivo todo color. Está bueno. Otro barco más. Vamos, este sí está cabezando. ¿Qué clase parguito pargote? No, Amberjack. Un Amberjack. ¡Epa! Foto y para el agua. Popi. Ahí, secretario. ¿Qué? This is illegal. It's illegal, my friend. No, it's one of those. No, this is not a yellow jack. This is an amber jack. Vamos, los Blue Runners llegando, amigo mío. Los Blue Runners llegando. ¡Míralo! Blue Runner, amigo mío. Dale, que todo está mejorando. Este sí se va para la casa. Blue Runner, ahí keep it, keep it. No, no, papi, no tiene foto. No. Tiene la medida. Sí, esto no tiene medida. Esta es la medida, se llama para la casa. Ya, ya no estamos sin carnada. No hace falta carnada ahora. Bueno, amigo mío, así fue la aventura, así fue la travesía, fue de todo un poquito. Entonces estuvimos agarrando un poco a sardina acá en la orilla. Después me fui hacia el fondo de Pier y estuve agarrando cubereta o mangrove snapper. Estuve agarrando varios motor snapper. Cogí opaco, cogí yellowtail o rabi rubia. Varios amigos vieron que sacaron cositas. Se cogió un blue runner. Entonces se cogieron bastante cositas para estar acá de pie. Está comiendo bastante bien. Así que rau, para que después no me llegue. Nada, vean los consejos, vean las técnicas que utilicé y más. Perdone la gritería, como siempre le digo. Que al final de la cosa es que siempre se aprendan, no sé qué. Yo me emociono siempre. Pero nada, les deseo que cuando la próxima vez que ustedes puedan venir acá, se fijen los detallitos. Tengo varios videos acá en el canal. Chequenlos, por favor. De acá esta pesca en Dania, tengo varios que de diferentes pescas que se pueden hacer acá. Es mi recomendación que le doy. De la bella ciudad de Hollywood se despide Raúl, los quiere un montón. Gracias por el apoyo, suscríbete si no lo has hecho y te deseo la mejor de la suerte. Nos vemos en un próximo video para que después no me digas que no te dije. Esta es la parte que nadie te cuenta, el desarme, amigo mío, el desarme que hay que hacer. Esta es la que nadie te cuenta. Ese, hace un tiempo atrás, cuando tenía mi carrito, mi hondita, no podía hacer. Ya esto ha avanzado, gracias a Dios. Y puedo hacer otra cosa, pero va, pues, esto no es fácil. Ahora es desarma todo eso, acomoda, no sé qué, gracias a Dios. Y lo podemos acomodar todo aquí atrás. Esas sillitas son las que la esposa mía me dice, Raúl, vamos para la playa un rato. Entonces, bueno, en serio, tata, bueno, vaya, nos vamos. Entonces, esa es la cosa. Hay que estar organizando. La silla a un lado, esto es lo del carrito, ahí vamos acomodando. Raúl, esta es la parte que nadie te cuenta, la parte de organizar y recoger todo para irte para la casa. Así que nada, este desarme va para adentro y ahí nos vemos, amigo mío, nos vemos.